Hola, hola a todos. Me acaba de decir Uriol hace 10 segundos que iba a empezar yo el programa. Bienvenidos al stream especial de King's World Cup. Vamos a descubrir muchas sorpresas, muchas cosas que nadie se espera y a empezar, ¿no? ¡Bravo! 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 Bueno, a ver, explicamos un poco lo que va a pasar hoy aquí. Hoy hay 4 anuncios importantes. Veréis 5 maletas, porque en realidad son 5, pero uno nos lo vamos a guardar para el lunes. Oh. Ya empezamos. Les encanta. Sí. El lunes se viene el quinto. Sabéis que al Mundial van a ir 10 equipos de España, 10 equipos de Américas. Antes de todo, Uri, me gustaría avanzar una cosa, que es… Ya va. Es que con unas ganas de soltarlo. A ver. Si fuera por él, el programa acabaría en 5 minutos. De pam, 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 pam. No, me voy a tomar con calma. Es un caso que hay muchas pocas posibilidades de que pase, pero lo que debemos… ¿Casuista, decir, no? ¿Se lo va a inventar ahora? ¿Sí? ¡Sí, la dice! Es una casuística muy complicada de que pase, pero la avisamos con tiempo para que nadie levante la mano cuando suceda, si es que sucede, y de esta manera estáis preparados. Hay un caso muy específico que es que si el noveno o el décimo ganan el split, tanto en España como en Américas, pueden quedar fuera luego en el Mundial. Porque, claro, tú quedas noveno o décimo, pasas todas las eliminatorias, llegas a la final, ganas, luego tienes que jugar la repesca y puedes perder la repesca y no jugar el Mundial. Entonces, le hemos dado vueltas. Bien. Y, obviamente, el campeón… ¿Pero cómo que vueltas? Si lo has pensado hace 5 minutos. A ver, Perchita, por favor, ¿me dejas hablar o no? Vale, no, esto es importante. Increíble. Vale, vale. Llevamos meses dándole vueltas. No faltes el respeto al líder de la No, pero es increíble. O sea, además, él, que se le importa un pepino esto, que va al líder y es imposible que le pase a él. Bueno, pero sí, bueno. Bueno, tendría que perderlo todo y aún así creo que no le pasaría. Bueno, entonces, si el noveno o el décimo se clasifican para el playoff, luego eliminan en primera ronda a quien sea, luego eliminan en siguiente ronda a quien sea, pasan a la Final Four, pasan a las semifinales, llegan a la final y ganan el split, cosa que es muy complicado que pase, pero puede pasar, luego se clasifica automáticamente para el Mundial. Y es el octavo el que jugaría la repesca contra el duodécimo y el noveno o el décimo jugaría contra el undécimo. ¿Entendéis un poco, no, la casuística? Jero, ¿lo entendiste? Absolutamente nada. O sea, básicamente, si el noveno o décimo llegan a quedar campeones, pasan directamente y el octavo se va a dar repechaje del Mundial. Escúchame, vaya pelo que tenés. ¿No te gusta así? Un poquito así repeinado. Está bien, joder. Vamos a ver el trofeo y le va a dar paso Escorpión Dorado. Venga, dale paso al trofeo. Señoras y señores, con ustedes el trofeo que se va a quedar con el peluche Caligari en este World Cup aquí en Latinoamérica. Y nuestros amigos españoles van a estar ardidos. Vamos a verlo. Haciendo este trofeo. Pregunta, ¿será de plástico? No, va a ser. No, buena pregunto pregunta. Porque yo. Porque yo tengo un puto de escorpión dorado. Está preguntando a ver cómo será. Perchita va con el rabo fuera. No, porque yo tengo uno de la Prince Cup que es de plástico. Porque es la réplica. O sea, la réplica. Claro, joder. Vale. ¿Verdad? Están aquí. Sí. Tócalos, a ver si están de plástico. Sí. ¿Y el de la Kingdom? ¿Quién lo tiene? Bueno, pues el original, supongo, ¿no? Por cierto, otro tema. Antes de hablar del prize money y todo esto, tema prize money, ¿vale? Porque tuvimos reunión con los jugadores y nos preguntaron que el prize money, que después anunciaremos la cantidad, que si podía ser que nosotros distribuyéramos, para que no hubiera problemas en la distribución con los equipos, la cantidad para los jugadores y para el presidente. Que después el presidente puede decir, no, yo renuncio a mi parte y lo doy todo a los jugadores. ¡No, entonces, yo la quiero toda! Simplemente decir que desde la Liga nosotros lo que proponemos, pero ya os digo que después los presidentes pueden decidir si quieren renunciar a la otra parte, es que vaya la mitad a los jugadores y la mitad al presidente. Después, si decís, como Ibai, que hubo 100.000 euros de premio en la Kingdom Cup, darlo todo a los jugadores es decisión de los presidentes. Todos los maletines que hay aquí, que contienen los secretos que vamos a anunciar hoy,
tienen, se abren con llave. Y todas las llaves están aquí dentro. Creo que ¿lo sabes? No, dale arriba. Lo van a bloquear, güey. Me lo han chivado, creo. Y se acuerda ya. Y se acuerda, sí, ni si no te acuerdas, ya. Joder, que bajando en esto, hostia puta, de verdad. Qué poca credibilidad, hostia. La más complicada. Uy, no, ahora empieza, ¿no? Ahora empieza. Fuerte. ¡Bravo! Increíble. Siempre decibles. Para la gente de casa, para la gente. Era el orden tal cual, de izquierda a derecha. 1, 2, 3, 4. Bueno, aquí lamentable. Lamentable. Lamentable, de verdad. Yo hubiera fallado, ¿eh? Qué liga, qué ligucha de mierda. A ver. Venga, un room escape. A ver, aquí tenemos las 5 llaves. Es jueves de room escape. Ya ¿queréis empezar con el primero ya? A ver, Gil Vidal. Formato. ¿Quién lo abre esto? Dale. Venga, va, venga, formato. Un poquito del barrio. Estoy nervioso, ¿eh? Estoy nervioso. Ojo, ¿eh? Estás nervioso, ¿no? Un poquito. Toma, ahí lo tienes. Nervioso está tu presidente, que como no entréis al Mundial, os corta los ojos. Ya te digo. Mira lo serio que está. Tu presidente sí que está nervioso, que estáis jodidos. Respira, Adri, respira. No pasa nada, tío. No pasa nada. Estoy tranquilo, Luis, estoy tranquilo. Vamos a clasificar, no te preocupes. Grande, grande. Barricles. Le meto, ¿eh? Dale. ¿Qué le metes? ¡Ojo, eh! ¡Ojo! ¡Métele! ¡Se viene! Lo que no puede ser es que vamos a salir de aquí ahogados, pararía con el cucú. Sí. Yo al final no me veo. ¿Por qué? ¿Por qué ha venido River? Al final me escondo. ¡Ojo! Pero se viene, ¡ojo! ¡Ojo que se abre! Tú has capado la otra banda, ¿no? ¿Cómo es? ¡Ojo! Por, uy. Por la luz. Hostia, ¿hay una luz que le enfoca desde dentro? ¿Cómo va? Lo veo muy... Sí, algo ahí. ¿Hay algo? ¿Cómo? Es el maletín de la muerte. El formato de la Kings World Cup será... La Kings World Cup reunirá a 32 equipos. 10 de España, 10 de la Kings de Américas y 12 wildcards de todo el mundo. Estos últimos estarán formados por jugadores de todo el planeta, elegidos mediante drafts que se organizarán en diferentes ciudades. Se enfrentarán en lo conocido como formato suizo, es decir, 40 duelos directos en la primera fase y después octavos, cuartos, semis y final. La primera fase estará compuesta de 2 rondas y repesca. En la primera jornada, los equipos se enfrentarán por sorteo. Los que venzan pasan al grupo de ganadores, los que pierdan al de perdedores. En la segunda jornada, los vencedores se enfrentarán entre ellos. El que gane y por tanto se sitúe con 2 victorias y ninguna derrota, pasará directamente a octavos. Los que pierdan de ese grupo irán a la repesca. Por el lado de los que habían perdido en la primera jornada, se enfrentarán entre ellos. El que vuelva a perder y por tanto se sitúe con 0-2, quedará eliminado. El que gane irá al grupo de la repesca. La repesca, por tanto, servirá para decidir el resto de equipos que juegan los octavos de final. Y aquí comienza la fase final de la Kings World Cup. Los octavos serán entre equipos que pasen con 2-0 y los que pasen con 2-1. Después, cuartos. Y las eliminatorias acabarán con una Final Four en un escenario de lujo y con un gran premio al primer campeón de la historia de la Kings World Cup. A ver, ¿lo habéis entendido? Pero... Juan, ¿lo habéis entendido? ¿Pueden poner de nuevo? Sí. No hay que explicar, Rivers, no te preocupes. Es fácil de entender, ¿no? Es decir, podéis perder un partido, si perdéis 2 estáis fuera. Ya está, es muy fácil. Os jugáis la vida en todos los partidos. Sí. ¿Os gusta? Yes. Sí. ¿Os gusta? Sí, señor. Sí. Vamos a sufrir. En primera ronda, ¿te puede tocar alguien de tu país? Te puede tocar cualquiera. Vale. Es a totalmente aleatorio. Puro sorteo. No hay nada de... Bueno, o sea, es que sorteo. Sorteo. ¿Quién sigue o sorteo? Sorteo. A ver, el sorteo de la Kings League. O sea, las bolas calientes que nos interesen colocar a uno con otro, lo vamos a hacer. Estamos hablando de... Estaría guapo enfrentarnos en contra. Bueno, haremos lo que tú quieras. Puede ser que ganes el Mundial enfrentando de solo a tu país. Pues vaya gracia, ¿no? Sí. Equipo de LATAM contra equipo de España estaría muy bien, ¿eh? Vale, claro. Para el siguiente Mundial lo valoramos. Gracias, ¿no? Vamos, realmente lo que ha dicho Belillas tiene un poco de sentido, ¿no? A ver, repítelo. Que no, de que, pueda ganar el Mundial. Claro, que puede ganar el Mundial sin enfrentarte, o sea, enfrentarte solo a tu país. ¿Queréis hacer lo que no te puedas enfrentar con alguno de tu país? 100%. Sí, claro, la primera ronda. Solo la primera ronda. Sí. Bueno, y primer partido solo de primera ronda. Hombre, claro, no, primero. No, es que primera ronda es primer partido. O sea, esto solo lo podemos hacer el primer partido. El primer partido hacemos que no puedes jugar contra uno de tu equipo. Tú pierdes valor al Mundial. Claro.
Hombre, la gracia es que se enfrenten, que no juegan con los grupos. Repito, ¿queréis que el primer partido de la primera ronda sea contra uno que no sea de vuestra liga? Sí, levantad la mano todos los partidos. De acuerdo con ellos. Mira. Perfecto, pues todos que sí, pues no se va a hacer. No. Hay gente que no, hay gente que no se apoya. Si ya empezamos a meter mano en eso, ya me voy viendo los enfrentamientos arreglados, ¿eh? Esto no ha pasado jamás y pongo las manos en el fuego, Juan, en la quinta. ¿Qué tienes, Juan? ¿Pero qué tienes miedo a algún equipo? ¿Tienes miedo a algún equipo, Juanito? Realmente no. Más bien, los que deberían de tener miedo son ellos. Yo estoy pensando en mis compañeros latinoamericanos. Juan, no tengas miedo. Yo te voy a decir algo, Juan. Que no voy a hacer que se quedan sin el bracket de ganadores los equipos de España, ¿eh? Vaya. ¡Opa! Ya empezamos. Cuidado, porque si te enfrentas en automático ya a España contra la TAM, no te voy a dejar fuera del bracket de ganadores. Ahí te la dejo votando. ¿Qué opinas? Esto se trata de la Copa del Mundo, no nada más de España contra Latinoamérica. Hay un chingo de equipos más, güey. Segundo anuncio. Señores, lo que viene ahora es histórico, ¿eh? O sea, yo no sé quién es el que le toca abrir el maletín, pero es histórico. Belillas. La llave, la caja que contiene el premio. Dinerito. Premio. Se viene premio. Premiazo, estamos hablando. Que sepáis que la liga ha valorado mucho si repartir el premio entre todos los equipos dependiendo de cuánto ibais avanzando o dárselo todo al ganador. Y al final hemos decidido. Espera. ¿Qué hemos decidido? Que todo para ganador. Ya puedes abrir. Tiembla hasta la mano. Vamos, Adri. Que tiemble. Ábrelo. De todos modos no tiene nada y van a mandar video. Si es una wildcard, nos la pelamos, ¿no? Si el ganador es wildcard. ¡Qué sorpresa! ¡No hay nada! Ahí sí, ojalá. Vamos al video. Están los billetes aquí, ¿eh? Increíble. ¿Cómo? 20 euros. Hombre. El premio al equipo que gane la Kings World Cup será. Tienes que ser rápido. Necesito que seas milimétrico. No puede haber ningún error. Esto hará que nos recuerden en todo el mundo. Las reglas del juego están para cambiarlas. Esto no funciona. Has probado 1, 2, 3, 4. Este es el botín de la Kings World Cup. Esto se reparte al final, entonces. Mira Romero. Mira la cara de Romero. Cuando yo le he dicho, Romero, clasifícate. Nos están vacilando. ¿Un millón de pavos? ¿Pero un millón de dólares para el campeón de la Kings World Cup? ¿Abro el sobre para verificar? Ahora serán 100 pavos. Sobre. A ver el sobre. Espera, que te tenga. Sobre, que te voy a pinchar. Espera. Ahora. A ver si es verdad, ¿no? Mira, 3, 2. Ese sobre no mío. ¡No! Presi, te llevas medio millón, ¿eh? Mucho cero, ¿eh? Vámonos. Tú me acabas de marear. Perchita celebrando. Buen precio. Una cosa diré. Ahora estamos motivados. Como alguien se lesione o pase algo, habrá
pero muchísimos jugadores muy buenos que quieren ser fichados para el Mundial, ¿eh? No hay una pregunta, ¿Cuántos jugadores invitados podemos tener? Claro, se nos ha dicho, ¿no? ¿Cuántos jugadores invitados? Pues el jugador 11 y el 12 y la mitad del torneo. ¿Cuántos? 11, 12, 13. O sea, será 11, 12 y la mitad del 13. Y el presidente, si quiere jugar, no cuenta como jugador. O sea, la mitad de partidos. Ah, vale, vale, vale. El 13 solo puede jugar la mitad de partidos. Si no van a partir el jugador la mitad. Ahora, como ahora. Y el presidente no cuenta, es decir, puede jugar cuando... ¿Puedo cambiar el presi? No. Yo no, claro, para un futbolista profesional de presidente, yo no... Los troncos de David Villa. Es buena, ¿eh? Hombre, ¿qué pasa? Y por favor, desde aquí pido que los equipos invitados que no hagan equipos de superestrellas, porque ya estoy viendo que con el prize pool van a venir aquí. Ya te digo. Pregunta, miedo, pero van a traer miedo para los equipos. Para los otros equipos. Que habría un draft. Sí, pero un draft. Va a haber un draft, que hay un premio. Pero la gente se puede apuntar. Ya, eso es verdad. De la gente que se apunte se van a. ¿Qué hace Beguer en el draft de. Pregunta. De China, tío? Bueno, que me voy, venga. Puede jugar en... Una duda, ¿habrá límite salarial también para el tiempo que jueguen? Hay límite salarial. Pero proporcional, ¿no? Totalmente. Vas a jugar 15 días, va a ser un mes. O sea, son 3.000 por jugador. Okay. Van a traer lo mejor de del país. Sí, claro. Ya están haciendo lástimas. Yo ya veo el... Lástimas no. Más yo nivel, que me pensaba nivel. Que os críais superiores porque ya lleváis un año y pico jugando y ya lo sabéis todo y tal. Y ahora sois lástimas. Enfréntate contra los 10 mejores jugadores brasileños. No, no, es un bonito reto, es un bonito reto. Pero luego te tienes que adaptar también, que no es fácil. ¿Hay un equipo de Brasil? Y un equipo de... Tira por tirar, ¿eh? En América lleváis poco y quizá no tiene demasiado sentido, pero en España ya llevamos medio split y vamos a ver las probabilidades cómo están a estas alturas de clasificación directa para el Mundial, que las tenemos en porcentajes. Que esto es algo que en América vamos a empezar a hacer en breves también, porque os va a interesar mucho y más después del programa de hoy. No mires, Gilles, no mires. Está bien el barrio, ¿eh? 9.9, tío. Está bien el barrio, ¿eh? Vamos ahí, vamos ahí. Ahí ya cerramos, ¿no? ¿Cuánto ves, Adri? A ver la calculadora. Pensad que esto es... Rivers, de nada, ¿eh? ¡Ah! Gracias, gracias. Pensad que esto es para clasificar directo, es decir, para clasificar entre los 8 primeros. Luego, después, pues como sabéis, hay una repesca que ahí será 50-50. Repechaje me gusta más, ¿eh? Concepto repechaje. Vida o muerte a mí, last chance. Está Tronco y ya está en el Mundial. No, ¿cómo no, estamos? Partido, partido. Y sin su jugador 11 para la final, imagínate. Ojalá, tío, bendito problema, ¿eh? ¿Quién es el que tiene 8.4? No, es verdad, es verdad. 8.4. Se casa el día de la final del Mundial. ¿Quién? Nuestro capi. Planas. 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 Se casa al 8. Su boda es el día 8. ¿Qué? Si llegamos a la final del Mundial. ¿En serio? Que se casa al 8. Sí, sí, es. Invitar a todos. La boda. No, la boda. En la final del Mundial, si llegáramos, el capitán no puede jugar. Que jugará hasta las semifinales y si os clasificáis para la final, no se casa. Claro, o no se casa. No se casa. No retrasa, pero quiero ver si premio, se casa con ese premio. No, prioridades, ¿no? Prioridades. A lo mejor se lo piensa con el premio ahora. No sé, importante, coño. Esto es muy gordo, ¿eh? De verdad, ¿Qué poco compromiso tiene tu jugador? De los pocos que llevan desde el inicio. A ver si en vuestro equipo aguanta alguno. ¡Opa! Dos jornadas, tío, se piensan que ya... ¡Palazo! ¿De qué te sirve? Vamos en primero. Tranquilos, ahorita vamos empezando y poco a poco vamos a enfrentarnos al Mundial. Al final, de todos modos, no es México contra España, es internacional, ¿no? Edgar Álvaro, te toca abrir el tercer... ¿Go? El tercer anuncio. Tienes que coger la llave. ¿Cuál es? La sede del Mundial. Sí, ¿la sede? La sede. Wow. ¡Uy, uy! Sí, se viene. ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Arranco! Todo el mundo diciendo que es Argentina, tío. Qué putada, Kun, tío. Me cago en la puta. Llegas a Argentina, boludo. Ay, ¿cuál irá a ser? Qué emoción. Tengo un don. La sede de la Kings World Cup será... Pero, ¿ustedes dónde creen que va a ser el Mundial? Seguro que lo hacen en España, 100%. Como siempre, para que ganen ellos. Nah, es que se creen muy lindos y muy inteligentes. Yo creo que efectivamente deberíamos de hacer algo. Tranquilos, cabrones. La patrona se encarga de todo esto. Thank you.
noche de los coches. ¡Qué cringe video, qué cringe! ¡Bienvenido! ¡Toca anuncio el after! Se aplaude más fuerte que toda la noche en casa, ¿eh? ¡Locura! Yo tengo aquí una sugerencia. Opa, la patrona, espera, la que patrona, habla la patrona. Dale, venga. Ahí va. Mira, mira, mira. Sabiendo que primero fue la Liga de España y Pío es el único equipo con presidenta mexicana, yo creo que el anfitrión debería de pasar directamente. Ah. Lo voy a dejar por ahí, como en todos los mundiales. Como en todos los mundiales. A partir del 25 lo vamos a hacer así. 2025, anfitrión pasa directamente. Ibai, 100.000 euros de premio mundial en Argentina. No, no, un millón. ¿Un millón? Entonces, ¿tú sí te has enterado? ¿Cómo lo repartirás? ¿Cómo lo repartirás, Ibai? ¿Tú lo repartirás 50-50 como ha propuesto la liga? Yo lo daré todo para los jugadores. ¡Grande! ¡Grande ahí! Que aprendan, que aprendan. ¿Qué es más? Ya. Yeah. ¡Le vas a dar más! Esto de jugar en porcinos, vamos, hostia, es espectacular. Que aprendan, ¿no? Que aprendan. Y os digo la una cosa. Sí los va a recibir con esto es lo que quiere decir. Si la final es un equipo de la liga de la Kings League Santander. Sí, pero en Málaga se gana y no te llevas un duro. Buah. De la Kings League Infojobs, el ambiente que vais a recibir los de aquí ahí va a ser una puta locura, ya os lo digo ahora. Pero no se ha dicho la sede en sí aún, ¿eh? Bueno, es el campo. Sí, claro, pero. Ah, tú dices el estadio de la final. Eso, tranquila. Vamos a guardar los anuncios, ¿no? ¿Quieres tirarlo todo? No, pregunto, pregunto. Los árbitros van a ser nuestros, supongo, ¿no, Gerard? Va a haber árbitros internacionales porque ya me veo. ¡Quinto! Vamos a recuperar el estadio. ¿Os imagináis que anunciamos quintos para la final? No, pero es un. God, God, hazlo. Es una pregunta importante. Habrá árbitros de la Kings Américas, habrá árbitros de la Kings España, pero habrá árbitros de otros países para arbitrar países en los que participen equipos de España o de Américas. O sea, si querés, no, no si querés te recomiendo los argentinos. Son espectaculares. Están preparados para todo. Un momento. Es decir, un partido de un equipo de la España. Kings de España contra la Kings América no pitará ni un mexicano ni un español. Correcto, correcto. Correcto. No, no, pero ni un equipo, ni un partido de un equipo. Y hablará en inglés, le dirá a Edgar Álvaro. ¿Se has visto? Se le va a complicar a Edgar. Pues yo lo llevo mal. El bueno, protestaréis menos. Ni un equipo, ni un partido. Los fucking goals. Ni un partido de equipos de dos ligas, ni de uno de España con de otro país, que tampoco arbitraría un equipo español. Ostras. Allí podría arbitrar uno de Américas. O sea, no va a haber árbitros que arbitren equipos de sus propias ligas. Nos vemos a todos el sábado con la Queens y el domingo con la Kings. Chao. Vale, chavales. Chao. Gracias, un beso. ¡Bravo! ¡Adiós! ¡Suerte!